Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Entonces vamos a seguirle dando continuidad al tema de la cuarta unidad, que es la teoría monetaria. Entonces vimos lo último que era las funciones del dinero, ¿verdad? Lo vimos como medida de valor, medio de circulación de mercancías, el dinero como atesoramiento y como medio de pago. Hasta ahí llegamos. Hasta Sí, ahí licenciado. llegaste. Muy bien. Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a hacer la siguiente parte, que es la creación del dinero. Entonces, vamos leyendo, por favor, y yo voy explicando. Entonces, alguien que lea ahí, por favor. Dinero bancario es creado por los bancos a través de los préstamos que realizan con el dinero depositado por sus clientes. Por El Banco favor, Central, yo creo que perdón. está hablando Jennifer, perdone. Tenemos ahorita la creación del dinero, ¿verdad? Que sería el siguiente ¿Sí? tema. Ok, pero vamos a leer. ¿Usted está leyendo en el libro o en lo que yo les proporcioné? ¿En la hoja? Es Ah, la sí, que. me adelanté. Perdón. Desde el comienzo. Sí, la Ok. creación del dinero. Ajá. Ok. Intervienen cuatro agentes: Banco Central, bancos privados, instituciones gubernamentales y el público. Y consiste en dinero primario y dinero secundario. Entonces veamos aquí. ¿Sigo? No, permítame. Cuando nosotros estamos hablando de la creación del dinero, estamos hablando de dos tipos de dinero: el dinero primario y el dinero secundario. Esta creación de dinero primario y secundario van a intervenir cuatro agentes como lo son la banca central, los bancos privados, las instituciones gubernamentales y el público. El público que son los ahorrantes, ¿verdad? Entonces, por favor, sigamos, Jennifer. Creación de dinero primario. Consiste en emitir el numerario en circulación, imprimir billetes y acuñar monedas. El numerario en circulación está formado por el efectivo en manos del público y por las reservas que poseen los bancos. La creación de dinero primario la realizan los bancos a través de los siguientes mecanismos: compra oro y divisas, compra de bonos y títulos, valores de deuda pública, mediante operaciones de mercado abierto. Compra de bonos y títulos valores a través de operaciones de estabilización monetaria. Muy bien, veamos entonces ahí. Entonces ya vemos la primera clasificación del dinero primario. El dinero primario, pues, es el numerario en circulación, o sea, la impresión de billetes. Cuando hablamos del numerario en circulación, estamos hablando de los depósitos monetarios, el cuasi dinero y todas aquellas formas que vieron ustedes ahí arriba, en la clase anterior, donde hablábamos que cómo estaba conformado el dinero en circulación en el país. Luego tenemos nosotros que es específico de los bancos del sistema. Ahora, ¿de qué mecanismo se puede? A través de la compra de oro y divisas, los bonos, títulos, valores y los documentos que ahí leyó la compañera. Eso es en cuanto al dinero primario. Ahora sigamos con el dinero secundario, por favor, Jennifer. Dinero bancario es creado por los bancos a través de los préstamos que realizan con el dinero depositado por sus clientes. El Banco Central obliga a los bancos privados a mantener un porcentaje de la totalidad de los depósitos, llamado encaje legal. Bueno, ahora bien, vea pues, ya salimos nosotros que el dinero primario es todo el circulante. Eso es básicamente cómo está conformado todo el circulante y es los bancos son los responsables del mismo. Ahora, el dinero secundario que es creado por los bancos tal vez a través de los préstamos que se realiza con sus clientes, o sea, el ahorrante, ¿va? Los depositantes. Y el Banco Central,
El Banco Central es el que obliga a los bancos privados a mantener un porcentaje de la totalidad de los depósitos llamados encaje legal. Yo creo que ustedes han visto esto, que el encaje legal básicamente lo que garantiza, primero, es el margen de operatividad de un banco. Segundo, garantizar los depósitos. Garantizar los depósitos o garantizar el dinero que los ahorrantes tienen en el banco. Y tercero, pues darle certeza jurídica al sistema bancario nacional. Pero ustedes han visto que esto, el encaje lo que viene a garantizar es, ¿se han dado cuenta ustedes cuando un banco del sistema es intervenido? Es cuando ya su margen de quiebra ya es muy alto, o sea, sus saldos son rojos. Entonces, lo que se trata después es de salvaguardar capital, pero esto en la práctica, ya han visto ustedes lo que pasó con el Banco del Café, ya vieron ustedes lo que pasó con el Banco de Comercio y hay algunos otros, el Banco de Crédito, que es otro, que fue el último. Fue el último que dio ese giro, que fue creo que el año pasado, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Dinero Bueno, sigamos, por favor. El en... dinero mundial, ajá. Al rebasar la circulación interna de mercancías de un país, ya no funcionan las formas nacionales de patrón de precios, monedas y billetes, se cumple la función de dinero mundial. Funciona como medio general de pago para saldar las balanzas comerciales, como medio general de compra cuando un país realiza compras unilaterales a otro, como materialización social absoluta de la riqueza, trasladando la riqueza de un país a otro a través de préstamos, subsidios, inversión extranjera directa, etc. En la actualidad, las divisas funcionan como dinero mundial a principios del siglo XIX, de siglo XIX, Inglaterra. Dice, estableció su moneda en términos de una paridad oro determinada. A este funcionamiento del dinero mundial se le llamó patrón de oro. El dinero mundial por excelencia antes de la Primera Guerra Mundial fue la libra esterlina. Gracias. Vean, pues, cuando hablamos de dinero mundial, hablamos de aquel dinero que rebasa fronteras. Es decir, fuese muy complicado estar haciendo negociaciones, estar haciendo comercio, estar haciendo inversiones, estar haciendo, dando subsidios de un país a otro, y que cada país pusiera su denominación común, su moneda. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente fue el oro, como ustedes lo venían estudiando, que fue el patrón oro el que manejaba el sistema. Claro, el patrón oro sigue jugando, ya en la práctica, pues lo único que hace la Reserva Federal es que el oro sirva de respaldo, así como la producción misma, que es lo más dinámico, ¿verdad? En cualquier nación. Hoy por hoy, pues tenemos dinero mundial como el dólar, por ejemplo. Eso es porque ese dinero es el que se usa como patrón de negociación, como patrón de cambio para poder comercializar. Hay algunas otras monedas como la libra esterlina. A esas se les llama duras, a esas monedas, porque siempre son apetecibles en el mercado y el tipo de cambio, pues, lo mantienen con el resto de las naciones. Están los tigres asiáticos en el oriente, que ellos tienen sus monedas para el yuan, que es la moneda china, pero cuando hacen sus transacciones, pues utilizan una moneda más cómoda como el quetzal. Tenemos el euro en Europa, que es el que se utiliza como moneda estandarizada en todos los países. Más sin embargo, las negociaciones que se hacen en comercio en esos países, pues las negociaciones son hechas en dólar, porque es una moneda más flexible, se le llama, de cambio. A eso se le llama el dinero mundial. Es aquel dinero que rebasa fronteras, es aquel dinero que se toma como patrón de precio y se usa a escala mundial para hacer actividades comerciales, pagos de deuda,
estabilizaciones en balanzas comerciales y traslados, ¿verdad? Todo lo que se negocia fuera de nuestras fronteras, todo se hace en dólar. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Si no, seguimos, por favor. Proceso de desmonetización de oro. El sistema monetario internacional fue alterado con el estallido de la Primera Guerra Mundial. El financiamiento de la guerra a la producción de oro aumentó más lentamente. No fue posible mantener la convertibilidad de las monedas. En 1929, Francia empezó a cambiar sus activos monetarios por oro, promoviendo una presión inflacionaria a nivel mundial, situación que se complicó más con la depresión de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. El dólar sustituyó a la libra esterlina en su función de dinero mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Las Bien. monedas... Sí, perdón. ¿Qué manda? Disculpe. Perdone, siga. Las monedas europeas se subvaluaban frente al dólar. Vale, paremos ahí. Vean, el proceso de desmonetización de oro no es más que dejar de usar el oro para comercializar y que se conviertan las monedas duras para poder negociar. La primera fue la libra esterlina y hasta hoy por hoy sigue siendo el dólar. Hay otras monedas, como lo escribió ahí un compañero, el euro. Pero esas monedas solo se usan en Europa. Se usan en Europa, pero la conversión va siempre relacionada hacia el dólar. ¿Sí? Entonces, desmonetizar el oro significa dejar de usarlo como patrón de precios, como patrón de cambio, y utilizar el puro billete, o sea, el papel, que en este caso, hoy por hoy, pues, en el orden, pues está el dólar, de ahí sigue el euro, de ahí sigue el yuan y ahí sigue el resto de monedas. Pero la paridad se hace siempre sobre el dólar. A eso se refiere la desmonetización del oro. Dejar de usarlo, el oro como tal, y empezar a utilizar el billete. Licenciado, una pregunta. Sí. ¿El euro no vale más que el dólar? Sí, vale más. Es poca la diferencia que tiene, pero sí vale un poco más. Pero es más usable, se usa más el dólar que el euro. Ok, gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿No? Entonces, No les digo yo. Sigamos ahí, Neri, por favor, ayudemos a Jennifer. Seguiría el dinero y los precios, ¿no? El dinero y los precios, así es. Los precios de las mercancías se determinan por el valor de las mercancías, por el valor mismo del dinero, por modificaciones en el patrón de precios y por las condiciones del mercado. Los precios de las mercancías suben. Si suben el tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción y disminuye, se baja el valor de la mercancía, pero la magnitud del valor de la mercancía desciende al aumentar la capacidad productiva del trabajo. Bueno, ¿qué significa eso que leo Neri? Perdone. ¿Perdón, licenciado? ¿Cómo la pregunta? ¿Qué significa lo que usted acaba de leer? Bueno, doy a entender de que el más que todo el dinero se digamos de que, por ejemplo, si las mercancías son como caras, pues el dinero también, bueno, no le entiendo más o menos cómo es ahí, licenciado. Perdón. Vaya, entonces, por favor, Mirna Estrada. Que cada mercancía tiene su valor, Lic, o sea, dependiendo, ya sea bajo o alto,
tienen un valor y por lo tanto, como decía el compañero, si es algo caro, pues creo que el precio también aumenta, ¿verdad? Es el valor que tiene cada mercancía. Ah, mire, pues, vean esto de esta manera. Primero que el dinero y los precios tienen relación. Esta relación que tienen intrínseca está concatenada con el valor de las mercancías. Si las mercancías son fabricadas o son hechas con tiempos de trabajo socialmente necesarios altamente, o podría invertirse que para hacer una mercancía se necesita invertir mucho trabajo, pues su precio va a ser más caro. Caso contrario, si una mercancía lleva poco trabajo invertido, entonces su magnitud de valor, pues lógicamente, tiene que ser menor. O sea, la relación ahí es el dinero, pues recuérdense que el dinero determina el valor de las mercancías y el precio es la expresión del valor de las mercancías traducido en dinero, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase pasada? Aquí la relación que hay que tener es que el precio va a depender del tiempo o de la confección que se necesita para poder elaborar una mercancía. Si se invierte más tiempo, pues va a ser más cara. Entonces va a variar, va a haber siempre una variación. Pero, un ejemplo de esto, por ejemplo, perdone, un ejemplo de ahorita, para la Semana Santa, que el mango de Paste pues todavía no es tiempo y por ejemplo, hace unas semanas se encontraba el mango de Paste a 20 cada uno. Ajá. Ahora que está disminuido, no es tanto, pero siempre no era el tiempo y por lo tanto está caro y media vez ya haya bastante, pues ya va bajando el precio. Así es la época, ¿verdad? Que es estacionaria, si usted lo ve en productos, cuando no es tiempo de cosecha, la cosecha es lenta. Y cuando ya la cosecha está por encima o ya estaba terminada, todo se compra quemación porque ya la cosecha se está terminando o cuando hay mucha ya se pudre, ¿verdad? Se arruina la, peor con estos calores que hacen. En fin, ahí al final es esa la relación. Es esa la relación, ¿verdad? Que los lógicamente el dinero expresa el valor de las mercancías y el precio expresa el valor de una mercancía en dinero. Esa es la relación. Y dos, los precios van a variar dependiendo del valor de la mercancía. ¿Qué es lo que le da valor a la mercancía? Es el tiempo de trabajo socialmente necesario o el tiempo de trabajo que se invierte en la elaboración de las mismas. De aquí, entre la relación del dinero y los precios y las mercancías, surgen algunas categorías como lo son la inflación, la depreciación y la deflación monetaria. Ahora bien, por favor, Kelly, tal vez lea ahí lo que es la inflación. La inflación se manifiesta como el alza generalizada y sostenida de los precios y es causado principalmente por la naturaleza oligopólica del mercado. Bueno, oligopólica del mercado. El oligopolio ya vimos que era, ¿verdad? ¿Se recuerdan en la clase? Hace dos clases, tres clases se vio eso. Entonces, lógicamente, si hay control de precios, pues, si hay control de precios, pues los precios pueden agarrar generalizadamente. ¿Qué quiero decir eso? Miren, pues la inflación, tenemos el ejemplo de la gasolina, ¿va? Que las gasolineras compiten, hay una gremial y ahí están enfocados ellos y ellos controlan el precio, ellos tal vez en el mercado subió, no sé, $5 un barril, imagínense, yo sobre en un quetzal, no sé cuánto le puedan subir a un galón, y eso ya multiplicado, cuántos galones tiene un barril, imagínense ustedes, todo lo que sale de ahí, ¿verdad? Pero bueno, entonces, cuando hablamos de inflación es cuando decimos que es una alza generalizada, es una alza generalizada y sostenida de los precios, o sea que el precio sube constantemente. La gasolina, que es lo que se ha visto, pues, se han dado cuenta que cuando agarra la subida va subiendo de centavo en centavo, pero eso es diario. Otro ejemplo son las medicinas, ¿verdad? Que ustedes saben que las farmacéuticas a raíz de esta pandemia
Las farmacéuticas, a raíz de esta pandemia, pues toda la medicina se puso cara. Principalmente el tipo de medicamentos para este tipo de pandemia, ¿verdad? O sea, los antibióticos y todo eso subieron de precio. Ustedes han visto que por qué no dejan que los privados vendan la vacuna. Precisamente es para controlar eso, ¿verdad? Que no se dé una especulación y que el precio se vaya hasta arriba. Entonces definimos nosotros la inflación. La inflación la vamos a definir nosotros como una alza generalizada y persistente, una subida del precio de manera constante, ¿verdad? Eso sería lo que es la inflación. Sigamos, por favor. Sigamos ahí, por favor. Ahorita, Lic, solo ahí está. La subida de los precios no es más que la inflación de las ganancias vía el mecanismo de los precios. El constante aumento de los precios deteriora el salario real. El poder se compra de los que perciben ingresos fijos. Las causas más frecuentes de inflación son: 1. El carácter monopólico del mercado, la falta de condiciones de competencia. 2. La devaluación de la moneda. 3. Los gastos estatales y privados. 4. La política de liberación de la economía. Vamos entonces, pues, lógicamente, si hay inflación, que ya dijimos que es una alza generalizada y persistente de la subida de los precios, va a deteriorar el salario real. ¿Por qué? Porque en la medida que todo se ponga más caro, ustedes siempre van a tener capacidad de compra, capacidad de consumo, pero esta se va a limitar. Entonces, ¿qué conlleva esto? A que tienen que hacer ajustes ustedes también, ¿verdad? Porque lo que antes podían comprar, por decirles, con 100 quetzales, ahora posiblemente eso mismo lo puedan comprar con 150 quetzales. ¿Qué significa? Que tienen que gastar más para comprar lo mismo, ¿verdad? A eso se refiere que se deteriora el salario real. Y por otro, pues el carácter monopólico del mercado lo que viene a reducir es que no hay competencia. Y al no haber competencia, entonces por lo tanto, se tiene que regir a los precios que las personas que tienen el control de los mismos lo puedan hacer. La devaluación de la moneda, pues es lógico, porque si más se devalúa una moneda, devaluar es a nivel externo, ¿verdad? Quetzal versus dólar. Si esa moneda se devalúa, pierde su valor adquisitivo, lógicamente también les va a reducir la capacidad de consumo. Los gastos estatales y privados, en la medida que se genere más deuda por parte del Estado, eso lógicamente trae consecuencias, y una de las consecuencias desastrosas es que el valor de la moneda se cae, se devalúa. Entonces eso hace que los bienes que ustedes adquieren necesitan gastar más para poderlos adquirir, ¿verdad? Pongo el ejemplo de los 100 quetzales, que lo que antes ustedes consumían con 100, ahora lo van a hacer con 150. Y la política de liberación de la economía, pues eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque si no, esta política económica no le pone un freno, es decir, se libera la economía, hasta cierto punto es bueno y es malo, ¿verdad? Pero aquí las prácticas deben de ser término medio, porque imagínense, liberan todo, ya no habría control, ¿verdad? Control de parte del Estado hacia todas aquellas empresas que se dedican a crear bienes y servicios. Entonces, ¿qué provocaría? Que al no haber controles en el mercado, pues los precios suben y el que tiene que comprar va a comprar, y el que no pueda comprar, pues que no compre, ¿verdad? Entonces, por eso tiene que ser una liberación económica, pero en cuanto al mercado, pero debe de ser sostenible, debe ser regulada, porque si no hubieran regulaciones, imagínense ustedes el precio. Pero creo que lo más importante aquí, pues sería una competencia de mercado puro o libre, ¿verdad? Donde todos entran a competir. Y ahí va a vender el que venda mayor precio, que eso es lo que favorece al consumidor o a nosotros como pueblo, y lo que tiende a evitar
lo que tiende a evitar acá es que precisamente se estén controlando los precios, ¿verdad? Por parte de los productores. A eso se refiere entonces, ahí están las causas de la inflación, que son cuatro. Ya sabemos que deteriora los salarios reales, ya sabemos que la inflación es el alza generalizada y sostenida de los precios. Solamente, ahí creo que estaríamos bien con eso. Entonces, sigamos, por favor. Depreciación monetaria, que es el constante deterioro del poder de compra de la moneda nacional para las compras internas. A ver, ¿Sigo? permítame un segundo. Vamos a ver aquí. Yo creo que antes de que sigamos eso, les voy a hablar sobre una. Aquí sería, ya vimos la inflación, que es una alza generalizada y persistente. Ahora vamos a ver lo que es una estanflación. Eso creo que no está ahí. Entonces, si quieren, lo anotan, por favor, la estanflación. Es siempre el alza generalizada y persistente de los precios y el paro de los sectores productivos del país. O sea, aunado a la inflación, hay un paro de los sectores productivos del país. En el caso nuestro, el primario, secundario y terciario, que significa el agrícola, el industrial y el comercial. A eso se refiere. Se llama estanflación. Nick, perdone, ¿será que puede volver a repetir? La Sí, por favor. estanflación es el alza generalizada y persistente de los precios de los bienes o mercancías con el paro de los sectores productivos del país. Los cuales son el sector primario, secundario y terciario. Muchas gracias, licenciado. Bueno, estamos ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora bien, después de eso tenemos nosotros lo que es la depreciación monetaria, ¿verdad? Ahora, leámoslo, por favor. La monetaria, Lic. Nos tocaría la deflación monetaria. La depreciación monetaria, eso, la deflación. No importa, cualquiera de esas que lean. Depreciación monetaria Sí. es el constante deterioro del poder de comprar de la moneda nacional para las compras internas. Vean, pues, la depreciación se da a nivel interno. O sea, la depreciación monetaria es cuando está la del quetzal, pierde su poder adquisitivo internamente. Es lo que yo les decía. Si ustedes compraban X cosas en el supermercado con un valor de 100, entonces ahora van ustedes a comprar esas mismas cosas con esas mismas cosas que ustedes consumen, van a necesitar 150. ¿Qué significa eso? Que están comprando más caro la misma cantidad de bienes. Significa que ahí hay una depreciación monetaria porque están utilizando más dinero por las mismas cantidades. ¿Qué quiere decir eso? Que la depreciación es el poder de compra, es el deterioro del poder de compra que internamente pierde valor la moneda.
No sé si tienen duda ahí. Recuérdense, es internamente la pérdida de valor monetario ahí. Es el quetzal, que ahora necesitan más para seguir comprando lo mismo. Es el poder de compra que pierde el quetzal internamente para la adquisición de bienes. Eso es. Un ejemplo de eso, Lick, perdone. ¿Qué tenemos caro? Los medicamentos. ¿Cuánto le costaba antes una citromicina? 100, 150 quetzales, no sé. Hoy le cuesta una de marca 270, va. ¿Qué significa eso? Que ahora necesita gastar más quetzales para comprar lo que usted necesita. Sea el producto farmacéutico, si ustedes se dan cuenta, no perdió, al contrario, ganó. Ahora sí ya más claro, Lick. ¿Ya? Cuando van al mercado, antes con, ¿qué? 200, 300 pesos compraban bastante verdura, ¿verdad? Ahora no, ahora tienen que gastar un poquito más para obtenerla. Usted creo que fue la que puso el mensaje, el cuento del mango, que ahorita el mango está caro, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, entonces es eso, que tiene que pagar más para adquirirlo. Eso se le llama depreciación. Una blusa que a usted le costaba antes 100 pesos, ahora le cuesta 150, está más cara. Eso se llama depreciar, la moneda está depreciada. ¿Me explico? A eso se refiere, la depreciación. ¿Estamos ahí? Sí, Lick. Sí, Lick. Sí, Lick. Ahora bien. Sí, Lick. Ahora, como ustedes saben, así como los precios de los productos, así como los precios de los productos suben, también esos productos tienden a bajar. Entonces, el lado contrario de la inflación se le llama deflación. ¿Sí? Repito, el lado contrario de la inflación se le llama deflación. ¿Qué quiere decir que es la deflación? Es cuando los precios de los productos tienden a bajar, ¿sí? En el caso de la gasolina, yo creo que ya empezó a bajar unos centavos. En el caso de las mascarillas, ¿se recuerdan cuando eso empezó? Y estaban hasta por las nubes los precios de las mercancías. Hoy por hoy, esas mascarillas están más baratas. Bajaron de precio porque la oferta fue mucha, ¿verdad? Entonces, un buen control o una buena regularización en los precios de determinados productos es la oferta, ¿verdad? Porque si hay mucha oferta en el mercado, pues eso tiende a perder su valor. Entonces la deflación es lo contrario a la inflación. Si la inflación es el alza generalizada y persistente de los precios, entonces la deflación es la baja persistente y generalizada de los precios. Yo creo que ahí no hay ninguna duda, ¿verdad? No. Muy bien, entonces eso sería inflación versus deflación. Ahora tenemos la siguiente categoría, que es depreciación versus devaluación. Ya sabemos nosotros que la depreciación es el valor, es la pérdida del valor interno que tiene el quetzal. Es la capacidad de compra que se sigue disminuyendo internamente del quetzal. Ahora la devaluación, eso es a nivel extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Es el valor de la moneda nacional con respecto a las monedas internacionales. Es decir, ¿cuánto nos representa cambiar quetzales por dólares? O sea, el valor es menor. ¿Qué significa eso? Que nuestra moneda nuestra moneda siempre va a estar por debajo del dólar. Entonces, que alguien lea ahí esa definición, por favor. La devaluación monetaria. Es la relación del valor de la moneda nacional con respecto a las monedas internacionales. Es decir, es cambiar moneda nacional por menos moneda extranjera, lo cual es confirmado por las autoridades monetarias.
Así es. ¿Por qué? Por las autoridades monetarias, porque el Banco de Guatemala siempre saca el tipo de cambio del día. Siempre saca el tipo de cambio del día. ¿Cuánto vale el dólar ante el quetzal? Entonces ahí estamos viendo nosotros lo que es la definición de la devaluación monetaria. Entonces tenemos nosotros ahí la diferencia entre depreciación y devaluación. La depreciación es el poder de compra interno de la moneda y la devaluación se refiere al tipo de cambio entre una moneda, entre la moneda nacional versus la moneda extranjera. No sé si estamos bien ahí. Sí, le que estamos bien. Muy bien. Entonces, Lick, por favor. perdone, un Sí. ejemplo de depreciación. Es lo que yo le decía. Es lo que yo le decía. Ahorita, ¿qué tenemos caro? Dígame algo del mercado que está caro ahorita. Está de bueno. Yo creo que es la gasolina. La gasolina empezó a subir. Entonces ahí se deprecia, pero es interno el precio, ¿me entiende? Entonces tiene que pagar más quetzales, tiene que pagar un poquito más por el galón. Esa sería la depreciación. Mire, pues la depreciación es todo lo que usted compra internamente en el país y está más caro. Todo lo que usted pueda consumir aquí en el país, ahí si está caro, pues lógicamente la moneda está depreciada. Cualquier cosa que a usted se le ocurra comprar en Guatemala. Ahora bien, en cuanto a la devaluación, ya dijimos que es únicamente la relación de cambio entre una moneda nuestra y una moneda extranjera, que puede ser cualquiera, puede ser el dólar, puede ser el euro. Gracias, licenciado. Licenciado, ¿y así como el quetzal tiene más valor en algún otro país? Sí, con el mexicano. Con el peso mexicano, y yo creo que a nivel de Centroamérica es el que mejor valor tiene ante muchos países. Tenemos una moneda estable, déjeme decirle. Una moneda estable porque si se da cuenta, no pasa mucho tiempo y los patrones de cambio se mantienen, ¿verdad? El tipo de cambio. Licenciado, disculpe la pregunta, ¿a qué se debe que la moneda es estable? Por la inversión que hace el Banco de Guatemala. Le inyecta dinero para que no se nos vaya a devaluar porque los niveles de producción que nosotros tenemos no son fuertes, ¿verdad? Eso lo que ha contribuido a tener un control sobre la moneda es que nuestra economía no quedó tan desastrosa después de esta pandemia, ¿va? Como muchos países, Honduras, que es el caso más cercano, que Honduras estuvo aproximadamente o casi en un 17% saldo negativo. Licenciado, pero en este caso, por ejemplo, México tiene un nivel de producción más grande que el de Guatemala. Así es. Entonces, ¿por qué es que la moneda de ellos está tan devaluada? Porque la capacidad de exportación de ellos es muy alta. Entonces usted sabe que a los países cuando salen a vender sus productos al mercado, se los pagan más, o sea, venden más. Ellos venden a escala, pero es precisamente porque su moneda es más barata. Y el gobierno mexicano pues tiene cierto subsidio a determinados sectores productivos del país. Tenemos el caso de China también. El caso de China, usted sabe que la moneda china es más barata que la nuestra, pero los niveles de la capacidad de producción que tienen ellos es altísima, ¿verdad? Entonces la circulación del dinero es muy grande y porque el Estado interviene también subsidiando a esas empresas. Esa es la razón. Muy bien, Gracias, muchas licenciado. gracias. Es por el nivel productivo que ellos tienen, que es altísimo, ¿verdad? Entonces eso no les afecta a ellos. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. ¿Por qué el producto mexicano es más barato que el nuestro? ¿Se dan cuenta? Hay personas que van a hacer sus compras al otro lado. Van a ser, por ejemplo, los que viven en frontera de este lado, con México. Hay familias que van 2 veces por semana a hacer sus compras, su súper, ¿verdad? Pasean, compran su súper y se ahorran plata. ¿Por qué? Por el tipo de cambio, ¿verdad? Pero que eso no les afecta a ellos, porque la capacidad de producción de los mexicanos es altísima.
Perdone, licenciado. Sí. En cuanto al dólar, es diferente. Es diferente, pero recuerde que en Estados Unidos usted sabía que Estados Unidos la mayoría de productos son hechos en otros países y eso lo puede buscar usted en las etiquetas. Pasa que ellos lo que hacen, ellos producen muy buen producto, ellos tienen una economía, esas son economías financieras, ¿verdad? Ellos han controlado los mercados financieros por muchísimos años, pero la producción estadounidense, una buena parte de ella se hace en el extranjero. Aquí, por ejemplo, hay ciertas marcas de productos que son estadounidenses, se hacen acá, se regresan y después salen al mercado. Eso porque ya son economías más sólidas, ¿va? Controla. Pero, licenciado, ahí en ese caso también la mano de obra es más barata en otros países, ¿verdad? En el caso, sí, por eso es que en Estados Unidos es carísima, ¿verdad? Y hablando del caso nuestro, pues es mucho más barato en comparación pagar quetzales que pagar en dólares. Por ejemplo, en Bangladesh hay un puerto que se llama Chittagong. Ahí el salario mínimo es de $40. Imagínense ustedes. ¿Cuánto es el salario mínimo aquí? Casi 3,000. ¿Y allá cuánto? $40. ¿Cuánto es eso? Muy poco. En Cuba es similar también, ¿verdad, licenciado? Ajá, sí, pero ahí es diferente. Ahí diferente porque como el Estado es el subvenciona, por ejemplo, usted como empresaria quiere ir a hacer negocio allá, la mitad es suya y la mitad es del Estado, ¿verdad? Van mitad a mitad. Y allá los salarios pues oscilan entre 10 a $20 más o menos, dependiendo. El profesional anda alrededor de $20. Pero el Estado le subsidia, en teoría el Estado le subsidia todo, ¿verdad? Le da su tarjeta, su famosa tarjeta verde para que usted compre. Tiene derecho a hospital, tiene derecho a la educación, tiene derecho a todo. O sea que ahí es estatal, no hay empresa privada, sino es mixta. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado. Bueno, sigamos entonces, por favor, con la estructura institucional del sistema financiero en Guatemala. Por favor, Shirley. Claro, está conformado por el Banco de Guatemala, la banca privada, las sociedades financieras, compañías de seguros, compañías de finanzas, las casas de cambio y compañías almacenadoras. Funcionan también instituciones que no están sujetas a la supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Bancos, sino que se sujetan a lo que norma el Código de Comercio y las leyes civiles, como las cooperativas, las sociedades mutualistas, las asociaciones comunitarias de desarrollo, empresas comunitarias asociativas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas de desarrollo. Veamos entonces, pues, cuando hablamos de la estructura del sistema financiero, estamos hablando cómo está integrado. Entonces, lo encabeza el Banco de Guatemala, que es el que rige toda la política monetaria del país. Luego siguen la banca privada, que son todos los bancos del sistema, las sociedades financieras, que son parte de la banca privada también, y las compañías de seguro, que tienen relación con los bancos del sistema. Hay compañías de finanzas, casas de cambio y las almacenadoras, pues igual pertenecen al sistema bancario. Ahí están. Luego hay otras que no están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos, pero sí lo están. Lógica, las cooperativas entran ahí, las ONG, pero principalmente son aquellas que manejan fondos del Estado. A eso se deben porque necesitan ciertos controles. Estos ciertos controles se refiere a los controles que proporciona la SAT. La SAT, pero si es manejo de dinero, pues en el caso de las cooperativas, igual ahí tiene que estar involucrada la Superintendencia de Bancos. Estas se rigen con el código de comercio y tienen una ley específica, pero vuelvo a insistir, aquí tiene que ver la Superintendencia de Bancos, aquí tiene que ver también la SAT, que es otra,
pero como nos interesa el enfoque financiero del país, ahí está metida la superintendencia de bancos. Todo lo que tenga que ver con flujos de dinero, todo lo que tenga que ver con movimientos de plata, todo lo que tenga que ver con esos depósitos y ese tipo de negocios, va a estar siempre en la superintendencia de bancos ahí, que depende del Banco de Guatemala también. Eso es básicamente. Ahora, luego tenemos nosotros la primera división que sale, que cómo está regulado el sistema, la estructura. Luego tenemos nosotros lo que es la Junta Monetaria. Bueno, leamos ahí, por favor. Shirley. Okay. La Junta Monetaria es la máxima autoridad monetaria del país. Tiene a su cargo determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país y velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurar estabilidad, fortalecimiento del ahorro nacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el ente como tal es el Banco de Guatemala. Del Banco de Guatemala aparece ahí la superintendencia de bancos. O sea, el ente rector ya estamos claros que va a ser el Banco de Guatemala. Ahora, ¿quién es quien integra eso? Es la Junta Monetaria. La Junta Monetaria, pues, ya como lo dice ahí Chile, es la máxima autoridad monetaria del país, que tiene como objetivo velar por la política monetaria, determinarla, corregirla y ver que se cumpla todo lo relacionado a la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. ¿Qué siguen con estos? Que exista una solvencia monetaria, una liquidez monetaria en el sistema bancario nacional. Eso es lo que se refiere. O sea, recuerden que la Junta Monetaria es la autoridad máxima en política monetaria. A eso se refiere la Junta Monetaria. Y después aparece la superintendencia de bancos. Por favor, Shirley. Okay. Superintendencia de bancos. Es un órgano de banca central eminentemente técnico que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria. Ejerce vigilancia en inspección sobre el Banco de Guatemala. Banco, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, me imagino que es afianzadoras. Afianzadoras, perdón, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros, empresas controladoras de grupos financieros, las demás entidades que otra ley disponga. Goza de independencia funcional necesaria para el cumplimiento de sus fines. ¿Qué quiero decir con esto? Que la superintendencia de bancos, mire, pues la autoridad máxima, ya lo dijimos nosotros, que es la Junta Monetaria. Entonces, luego viene la superintendencia de bancos, que es un órgano eminentemente técnico de la banca central. Al hablar de la banca central, estamos hablando de Banco de Guatemala. ¿Cuál es el fin de la superintendencia de bancos? Es vigilar el funcionamiento de los bancos, de las sociedades financieras. Ahí están todas las instituciones de crédito y todas aquellas dependencias que manejen fondos del Estado y de los ahorrantes. ¿Qué es lo que se persigue con esto? Esta es la encargada de velar para que todas las instituciones operen. Esta es la encargada de vigilar para que el sistema bancario funcione de la mejor manera. Cuando hay que hacer una intervención, cuando hay que hacer una investigación, todo lo relacionado con la banca lo hace la superintendencia de bancos, que es el ¿cómo se llama? El ente eminentemente técnico. Los que ven el problema de lavado, los que abran ahí los anuncios que han visto ustedes que dice no prestes tu cuenta, en fin, todas esas, eso es el papel de la superintendencia de bancos.
Buenas tardes, licenciado, perdone. Dice que goza de independencia funcional necesaria para el cumplimiento de sus fines. ¿Podría explicarme eso, licenciado? Gracias. Eso lo que significa es que no depende, no recibe instrucciones de nadie. A pesar que es un órgano técnico del Banco de Guatemala, tiene independencia, que es decir, que sus investigaciones, sus intervenciones, lo hacen sin recibir presiones de nadie. Son independientes, ¿me entiende? Para poder tomar decisiones, ellos solos. Que nadie puede interferir en las cosas, nadie puede intervenir en el trabajo que ellos desarrollan. A eso se refiere. Gracias, licenciado. Y recordemos, alguien preguntó por ahí, el Banco de Guatemala efectivamente es nacional, no es privado. Pertenece al Estado, pero igual tiene cierta independencia, ¿verdad? Porque es el Estado de Guatemala el que le debe al Banco de Guatemala, es el Estado de Guatemala quien le debe al Banco de Guatemala por la cuestión del tipo de cambio. Ese subsidio que han hecho es alrededor de 1,000 millones de quetzales que le debe aún. No sé si alguien más tiene duda. No, entonces sigamos, por favor. El Banco de Guatemala. Okay. El Banco de Guatemala, Banco Central de la República, tiene como objetivo fundamental contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables de desarrollo ordenado de la economía nacional, para lo cual propiciará las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promueven la estabilidad en el nivel general de los precios. Veamos entonces, en términos generales, el Banco de Guatemala, como lo dice su nombre, el Banco de Guatemala pertenece a la República de Guatemala. Su objetivo fundamental es contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables de desarrollo ordenado de la economía nacional, para lo cual propicia condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promuevan la estabilidad y el nivel general de precios. Aquí es donde yo les digo, el nivel general de precios, esto se refiere cuando hablan de canasta básica. Esto se refiere a que el Estado trata de mantener un tipo de cambio, el Banco de Guatemala trata de mantener un tipo de cambio estable, que no dispare mucho el dólar, para que el poder adquisitivo pues no se pierda mucho y que los comportamientos de la actividad económica pues también sean en términos generales aceptables, ¿verdad? Y prueba de ello pues es que la pandemia no contribuyó precisamente por todas estas intervenciones del banco, a que tuviésemos nosotros una economía con saldo rojo. Luego tenemos dentro de los instrumentos de política monetaria, tenemos lo que es el encaje bancario, el depósito legal, las operaciones de estabilización económica, las operaciones de mercado abierto y la compra y venta de moneda. Quiere decir esto, que estos instrumentos de política monetaria que el Banco de Guatemala cuenta son 5. Como lo vuelvo a repetir, el encaje bancario, el depósito legal, las operaciones de estabilización monetaria, las operaciones de mercado abierto y la compra y venta de moneda. Entonces, que lean por favor ahí sobre el primero, que es el encaje bancario. El encaje bancario es un porcentaje de la totalidad de los depósitos bancarios que deberán mantener los bancos en forma de depósitos inmediata exigibilidad en el Banco de Guatemala. El encaje bancario resguarda los intereses del público depositante, permite a la banca central restringir o ampliar el medio circulante de acuerdo con las condiciones monetarias del país. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada depósito que ustedes hagan ante un banco del sistema, el banco del sistema tiene que tomar un porcentaje y depositarlo en el Banco de Guatemala para garantizar el dinero de ustedes como ahorrantes que son. Pero esto es mito, ¿verdad? Porque se recuerdan que cuando
hay quiebras de bancos, es muy difícil recuperar, y yo creo que los bancos del sistema pues garantizan hasta 20 mil. Ahorita con lo que un compañero escribía ahí, que en el caso del banco de crédito lo tiene el Banco Rural, pues lo que están haciendo es devolviendo parte de ese dinero que se tiene, pero ese encaje no es más del 20%. Si no estoy mal, no sé si habría variación en cuanto a eso. A eso se refiere el encaje. Ustedes depositan 100 pesos, 20 quetzales se van para encaje bancario que se depositan en el Banco de Guatemala. ¿Preguntas? Sigamos entonces, por favor, con la 12. Okay. Depósito legal. Es un porcentaje del monto total de las operaciones pasivas, contingentes o de servicio que realicen las entidades que, sin ser un banco, conforman un grupo financiero, así como las sociedades financieras sujetas a la vigilancia e inspección de la superintendencia. ¿Qué quiere decir esto? Las operaciones pasivas, son todas las que pagan los bancos. Las operaciones pasivas son aquellas cuando el banco les tiene que pagar a usted, en este caso que son las financieras o un grupo financiero les tiene que pagar a ustedes un interés por alguna inversión que ustedes hagan. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas pues tienen un resguardo de parte de la superintendencia de bancos. Entonces todos aquellos montos de dinero que las financieras tienen, les voy a aclarar algo, las financieras en primera instancia no captan depósitos. Las financieras lo que hacen es prestan plata. Estas se ven más en las compras de los vehículos. Ahí se pueden ver que son financieras que trabajan, entre comillas, son individuales, pero no pertenecen al sistema bancario, a los bancos. Cada banco crea sus propias financieras. Entonces, estas financieras lo que hacen préstamos. La ventaja para estas es que cobran más que los bancos. Tienen más posibilidades, es más rápido prestar plata en esas financieras, conseguir la plata, comprar su vehículo, pero el costo es más alto, entonces las tasas son un poquito más caras. Entonces esto hace que tengan una vigilancia especial, ¿verdad? Porque como les repito, las financieras no captan dinero, únicamente lo hacen los bancos del sistema. Sigamos, por favor. Operaciones de estabilización monetaria. Emitir bonos u otros títulos valores, colocarlos y adquirirlos en el mercado, recibir depósitos a plazo, tanto en moneda nacional como extranjera. Esto pues, cuando ustedes hacen aquellas, van a los bancos y hacen inversiones no menores de un año, entonces les emiten un título, les emiten un documento que lo que les permite es que van a ganar una tasa más atractiva que tenerlo en cuenta corriente o cuenta común que no le genera nada. Los bonos, pues existen algunos bonos estatales que ustedes los han visto, que son los bonos que hace el mismo Banco de Guatemala emite y el Ministerio de Finanzas lo hace también, que es para pago de deuda. Eso se vio muy bien desde el año pasado cuando estaban con esos problemas del COVID. Y estos bonos, pues también los pueden emitir ustedes a través de los bancos, los pueden conseguir en moneda extranjera. Pueden hacer una inversión, ya sea nacional o en moneda extranjera, en cualquiera de los bancos del sistema. Pero, lógicamente, todo esto sigue regulado por el Banco de Guatemala a través de la Superintendencia de Bancos. Le que esto más o menos es cuando uno abre una cuenta y tiene sus ahorros y eso va incrementando los intereses, que es beneficio para uno. Sí, se refiere a eso, pero esto va más allá que un ahorro, que usted abra la cuenta y que lo deje ahí. Esto se refiere a inversiones no menores de un año que usted pueda hacer, ¿entiende? Ok. Licenciado, y esto es similar a las acciones que venden los bancos, eso es no igual. Lo entiendo muy bien. Exactamente lo mismo.
Lo que pasa es que ahí no se usa la palabra acción, sino lo que se usa es la palabra bono o cualquier título de valor. Cuando usted hace inversiones a un plazo mínimo de un año. A eso se refiere. Gracias. Bueno, sigamos por favor, operaciones de mercado abierto. El mercado de valores, negociación de títulos, valores emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, por las entidades descentralizadas o autónomas, por las municipalidades o por otros emisores del sector público. Aquí el ejemplo más fresco que tengo es el del Ministerio de Finanzas, que ellos viven sacando bonos. Ellos sacan bonos del tesoro, les llaman ellos, o bonos de inversión, los cuales sirvieron para recaudar dinero para gastos del COVID. Entonces estos básicamente van enfocados, estos únicamente los pueden crear instituciones del sector público. Aquí no pueden hacerlos privados, ¿verdad? El Banco de Guatemala saca también, el Ministerio de Finanzas, está el Ministerio de Economía y puede ser cualquier otro ministerio o cualquier otra institución descentralizada, autónoma, pero que pertenezca al Estado de Guatemala. Sacaron bonos por la inversión que se hizo en todo esto del COVID. Y por último, pues tenemos la compra y venta de moneda. Que alguien lo lea, por favor. El banco compra y venta de moneda. El Banco de Guatemala facilita la obtención de divisas o moneda nacional a cambio de extranjera para la actividad productiva o para el turismo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el único que maneja la divisa del país oficialmente tenemos el Banco de Guatemala. Claro, lo hacen bancos del sistema. Lo hacen bancos del sistema que compran divisa, pero el facilitador es el Banco de Guatemala. Cuando hay escasez de divisa, es el Banco de Guatemala el que sale. Saca divisa al mercado y ahí no hay ningún problema. Se estabiliza otra vez para que no se dispare el cambio. Entonces, es un facilitador, ¿verdad?, para la obtención de divisa de moneda nacional. Pero esto se da básicamente cuando hay escasez, cuando hay especulación de moneda en el mercado. Cuando los bancos privados resguardan esa moneda, entonces viene el Banco de Guatemala, la saca y ahí logra estabilizar la oferta. Esa es una función bien importante y es de diario que la hace el banco para mantener nuestra moneda estable, como lo dijimos nosotros anteriormente. Pregunta. Cuando hay demasiado exceso de dinero en el mercado, es el Banco de Guatemala el que lo retira. Da la instrucción para que los bancos del sistema lo retiren, para que no se abarate. Cuando hay escasez de moneda en el mercado, es el Banco de Guatemala el que ordena a los bancos del sistema que saquen más plata para mantener regulado tanto la oferta como la demanda del dinero. O sea, el único ente que hace todas esas gestiones es el Banco de Guatemala. A través del Banco de Guatemala, entonces ahí todos los bancos del sistema comienzan a operar. Perdón, licenciado. Entonces, ¿quiere decir que todos los bancos privados están relacionados con el Banco de Guatemala? Están regidos por el Banco de Guatemala. Más que todo sería... La máxima autoridad de los bancos sería el Banco de Guatemala. Ajá. La Junta Monetaria, el Banco de Guatemala está a la cabeza, ¿va? De ahí vienen los bancos del sistema. Dentro del Banco de Guatemala, la máxima autoridad, quien dicta la política monetaria, es la Junta Monetaria. Y quien ejecuta toda la parte técnica es la Superintendencia de Bancos. ¿Sobre dónde? Sobre los bancos y todo lo demás que tienen que conforman el sistema financiero del país. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, sigamos por favor. Siguiente que sería bancos.
Bancos son instituciones que efectúan intermediación financiera en la forma pública o privada de captación de dinero o cualquier instrumento representado del mismo del público, como la recepción de depósitos y colocación de bonos, títulos u otras obligaciones. Veamos entonces, pues, ¿qué es un banco? Básicamente son aquellos que hacen intermediación financiera, ya sea pública o privada. ¿Por qué pública o privada? Pública y privada, pública porque pueden captar fondos del Estado, y privada en el caso de los ahorrantes que están fuera del Estado, fuera del ente público, ¿verdad? Su función principal es captar dinero. Es básicamente eso. Ahí indica recepción de depósitos, indica la colocación de bonos, títulos y otro tipo de obligaciones. Hay dos tipos de operaciones y servicios de los bancos. Lo primero, recibir depósitos monetarios a plazo y de ahorro, crear y negociar bonos y o pagarés. Alguien que lea ahí, por favor, las activas. Las operaciones de los bancos son dos. Están las activas, no son dos. Están las activas, las de confianza, los pasivos contingentes, están los servicios únicamente. Entonces, por favor, leamos la primera, las activas. Activas: otorgar descuento de documentos, otorgar financiamiento en operaciones de cartas de crédito, conceder anticipos para exportación, emitir y operar tarjetas de crédito, realizar arrendamiento financiero, realizar factoraje, invertir en títulos, valores emitidos y o garantizados por el Estado. Se les llama activas, ¿por qué? Porque en todas estas operaciones que realizan los bancos, en todas estas operaciones es donde ellos ganan, es donde ellos no tienen que pagar nada, al contrario, sino que ellos a una tasa determinada o por un cobro determinado de un servicio o por una operación administrativa, como ellos le llaman, que cobran, por eso se le llama activo. Todo lo que gana el banco es activo y todo lo que el banco paga es pasivo. Sigamos, por favor, de confianza. De confianza: cobrar y pagar por cuenta ajena, recibir depósitos con opción de inversiones financieras, comprar y... Esto de confianza, que significa cobrar y pagar por cuenta ajena, ahí van ustedes a pagar el agua, ahí van ustedes a pagar la luz, ahí van ustedes a pagar su cuenta de su teléfono, eso es por cuenta ajena, ¿verdad? Básicamente. Luego tenemos alguien que... Por favor, ese teléfono. Luego tenemos nosotros ahí, Cristian, su teléfono, micrófono. Luego tenemos nosotros, después de las de confianza, los pasivos contingentes. Por favor, que alguien lo lea. ¿Lo leo yo? Sí, por favor. Pasivos contingentes: otorgar garantías, prestar avales, otorgar finanzas, emitir o confirmar cartas de crédito. Sí, se les llama contingentes, pasivos contingentes, porque cuando el banco presenta esto, básicamente lo que hace es una carta de crédito, por ejemplo, podría ser por una compra en el exterior. Se les llama pasivos porque en cierta medida pues el banco tiene que no ganan lo que tendrían, no es una tasa que no es ganable para ellos, ¿verdad? Con otorgar una fianza, con emitir o confirmar una carta de crédito, pues no está cobrando nada, por eso es que se le llama pasivos contingentes, porque eso no es un ingreso para el banco como tal. Por eso es bueno que vayan diferenciando la palabra activo y pasivo dentro del sistema bancario. Luego tenemos nosotros lo que son
los servicios. Sigamos, por favor. Servicios. Actuar como fiduciario, comprar y vender moneda extranjera, apertura de cartas de crédito, efectuar operaciones de cobranza, realizar transferencias de fondos y arrendar cajillas de seguridad. Cobran tasas de intereses por conceder préstamos y son denominadas tasas activas y pagan tasas de interés por la recepción de depósitos y son denominadas pasivas. Paremos ahí. Siga. A la diferencia entre las tasas de intereses activas y pasivas se le denomina tasa de intermediación financiera o spread financiero. Haremos ahí, ahí estamos. Miren, pues en los servicios están todos los servicios que hacen los bancos, pero aquí me llama la atención. Aquí habla de tasas activas y hablamos de las tasas pasivas. Ya les digo yo a ustedes, ¿cómo se llama? Cuando un banco concede un préstamo, lo que cobra es una tasa activa. Y cuando un banco le paga a ustedes por tenerle su dinero en depósito, lo que les paga al banco es pasivo. O sea, lo que ustedes ganan para el banco es pasivo, no es bueno para ellos. Entre la tasa activa y la tasa pasiva hay una diferencia. A esas tasas se les llama de intermediación financiera o spread financiero. No se vayan a olvidar de esto y no me vayan a confundir la diferencia entre una tasa activa y una tasa pasiva. Repito, la tasa activa es cuando el banco cobra una tasa por un préstamo y eso que gana el banco es activo. Y cuando el banco tiene que pagarles a ustedes por que ustedes tengan su dinero guardado dentro del banco, eso es una tasa pasiva. A esas tasas de intermediación financiera, a esas tasas se les llama de intermediación financiera o se les conoce como spread financiero. Bien, vamos a dejar ahí la clase, por favor. Que pasen una feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Bueno. Buenas noches, Vic. Muchas gracias. No me escucho bien. Varias cosas que ya me escucho, me entiendo.